Este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital, La Voz del Sur y de su espacio Escenario. Gracias por seguirnos acá noche a noche en la transmisión que realizamos con nuestros invitados. En esta ocasión, hoy miércoles, nos acompaña nuestro gran amigo Arcesio Torres. Nos va a seguir contando las diferentes historias de cada uno de este sector importante como es el Cantón Espíndola. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que también ya está listo como todas las noches. Estimado Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo cordial para ti y un saludo cordial para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio digital La Voz del Sur. Y aquí estamos efectivamente para contar, para conocer una parte más de nuestra provincia, en este caso el Cantón Espíndola. Los días miércoles lo hemos destinado para eso. ¿Y quién más que Arcesio Torres, nuestro invitado de los miércoles, para contarnos, para llevarnos a pasear, a conocer la historia, la vivencia, su gente, su cultura, sus tradiciones de lo que es el Cantón Espíndola en la provincia de Loja? En esta ocasión, Arcesio Torres, ¿de qué sector nos vas a contar? Bienvenido, Arcesio. Bueno, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti también, Leonardo, y a todos los, a quienes nos ven y nos escuchan en estos medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de la parroquia, que es la cabecera cantonal del Cantón Espíndola, Amalusa. Esta parroquia fue fundada por Fray Bartolomé de las Casas en 1546, pero se tiene datos que la población en sí empezó con los indígenas, los huangocollas. Empezó a organizarse como pueblo, como ciudad, en 1517. Antes esto ha sido un pantano, es donde es ahora la parroquia, en sí la cabecera cantonal, un pantano que después se convirtió en faicales y luego ya vinieron las casas, las covachas, para luego formar ya la parroquia, hoy Amalusa. Esta parroquia en 1828 es que llega a ser elevada a la categoría de parroquia. Antes de eso era solo un pueblo. Ahí fue nombrada parroquia rural y eclesiástica, porque esta parroquia eclesiásticamente pertenecía al arzobispado de Cuenca. Y luego ya pasó a formar parte del Cantón Calvas. Hasta 1970 que se erige en el Cantón Espíndola y ya forma la cabecera cantonal del Cantón Espíndola, conjuntamente con Jimbura, Bellavista y Santa Teresita, que son las parroquias que conformaron primeramente este Cantón Espíndola. Y hablando un poquito del fundador, Fray Bartolomé Ruiz de las Casas, es de Sevilla, España, es un encomendero español, fue enviado a Sudamérica, Ecuador particularmente, a servir como defensor de los indios, tanto de España como de Sudamérica. Entonces él vino por aquí y en su paso fue lo que funda esta parroquia, en su paso al vecino país del Perú. Su padre nació en 1484, y su padre era Pedro de las Casas y su madre Isabel de Sosa. Luego este fue teólogo, fue escritor y también fue arzobispo de Chiapas en el año de 1543. Entonces este es un poquito de historia del fundador, que conozcamos un poquito del fundador de este pueblo, de esta, no parroquia, sino del pueblo de Amalusa.
Por supuesto que vale la pena, pues, retroceder un poquito para saber, para conocer de dónde y cómo aparece este lugar. Y de hecho, quisiéramos que nos digas acerca del nombre, cuál es el origen de su nombre, Amalusa. Bueno, Amalusa tiene tres derivaciones o tres títulos, como se podría decir. Según Jorge García Alberca, un escritor que escribe un libro, Toponimias de la provincia de Loja, dice que tiene tres derivaciones. Primero, Ama Yuxi. Ama es un quichua. Ama Quilla, Ama Shua, Ama Yulia. Son no mentir, no ser ocioso, no robar. Entonces, ama quiere decir no, es una negación, no. Y Yuxi, no salir, salir. No, el lugar donde no se puede salir, porque el Amaluz es en sí estamos en un hueco rodeado de cerros, de elevaciones. Yeah. Entonces, por eso le pusieron Ama Yuxi, fue el primer nombre, en el quechua. Después viene el vasco Amay, Amay Lusa. Amay, final, y lusa del camino, es final del camino largo, porque estamos al sur del Ecuador, eran largos los caminos, los viajes que tenían que hacer desde Quito para trasladarse al Perú, para pasar por ese sector. Entonces, también es decir, era como un sector, era como un lugar, un sitio de reposo, quizá para ellos en ese momento. Sí, sí, era un sitio de reposo, se quedaban unos días para de aquí pasar ya hacia la frontera, hacia el Perú, ya pasaban a otro país. Y luego también la última derivación es de A y Malusa. Malusa es un apellido de origen español y portugués. Malusa, hay muchos de este apellido, hay mucha gente en Brasil, por ejemplo, donde se tienen este apellido Malusa. Y después, como decían, vamos a Malusa, ¿dónde Malusa? Entonces le unieron la vocal A con Malusa y se quedó con ese nombre, Amalusa, vamos a Amalusa. Esas son según las interpretaciones, como digo, de este escritor Jorge García Alberca, que un lojano que escribe, incluso es oriundo también tiene sus raíces en nuestro cantón Espíndola. ¿Cuáles son los apellidos predominantes en Amalusa? Bueno, el que predomina siempre es los Jiménez, pero también hay Torres, Salazar, Corderos, Abad, Álvarez. Hay muchos apellidos que dominan, pero siempre estos apellidos son venidos, introducidos de Cuenca más, porque, por ejemplo, la familia donde pertenezco, los Torres, vinieron de Cuenca, pero ellos son de origen español, que vinieron y compraron las tierras, las fincas aquí, se quedaron para hacer vida aquí porque vieron que esta tierra era productiva y se quedaron aquí en lo que es todo el cantón Espíndola y particularmente en la parroquia de Amalusa, que antes todo el cantón Espíndola era una sola parroquia, Amalusa. Entiendo, Arcesio, que justamente usted nació, creció en este lugar, es oriundo de acá de Amalusa. Como dice, sus padres llegaron y, bueno, se quedaron acá y usted empezó, pues, prácticamente su vida acá en este lugar. Su infancia, quizá nos puedes contar un poquito de ese momento, de esos tiempos ahí en ese lugar donde te vio crecer. Bueno, yo mis padres, mis abuelitos son de aquí de Amalusa, son nacidos ellos aquí en Amalusa. Uh-huh. Y también fui criado. Yo más mi infancia también pasé un poco... mis abuelitos vivían en el sector rural, a unos 15 minutos. Entonces, de ahí, ellos como eran agricultores y ganaderos, empezaban a llevar el ganado, tanto a la cordillera en los meses de verano, y en el invierno llevaban a la parte baja, al sector de Calvas, de Usaime, toda esa parte. Entonces, ahí fue lo que empecé yo a caminar, a salir, a conocer y a preocuparme, de conocer, de caminar, de andar los caminos de nuestro cantón Espíndola. Y después ya cuando ahora que hace unos pocos años, desde el 2009, que vino Felipe el Chasqui Varela y lo acompañé hasta Ipate caminando 10 horas, me entró también la idea de averiguar más, de consultar más el porqué de los nombres de los pueblos, el porqué de los nombres de los ríos, incluso de las lagunas. ¿Qué significan?
Eso es lo que te puedo contar. Ah, pues qué mi bien. Infancia fue bonita. Yo recuerdo de Amalusa, por ejemplo, eran las calles empedradas, donde en el centro había una hilera, una fila de piedras grandecitas y planas, y al costado eran las piedras más pequeñas, pero siempre uno se caminaba por las más grandes que estaban en el centro, y al costado, como digo, las piedras más pequeñas, pero eran muy bonitas las calles, como digo, empedradas. De ahí se las cambió, las casas también eran de adobe, de bareque, y tenían grandes corredores, grandes patios, que eran donde tenían también los pilares, habían los pollos o los asientos que se llama, eran a base de adobe. Entonces era muy bonito. Algunas veces los dueños de las casas sacaban sus jergas para atender, o si no, uno iba y se sentaba nomás en cualquier pollo, así se podía incluso amanecer ahí acostado, que nada le pasaba. Era también, son pueblos bien tranquilos, son ciudades muy sanas. Los niños, por lo general y por naturaleza, son muy extrovertidos y juegan, buscan formas de divertirse, pero muy sanas, sobre todo en aquellos tiempos. ¿Qué juegos recuerdas que tú practicabas y con tus amigos en aquel entonces? Yo recuerdo que en ese tiempo, ya cuando yo estaba niño, había una fábrica aquí de gaseosas. Le hacían con un cilindro de gas, tenían una maquinita para ponerle la tapa o la tapilla. Entonces, con esas tapillas nosotros jugábamos al pique, en el pilar o en la columna de la casa. Le picábamos ahí, el que se acercaba más a la otra tapilla ganaba la tapilla. Entonces andábamos con los bolsillos llenos de tapillas. Jugábamos a los trompos. Es un juego muy bonito. Se jugaba a la cocina, se jugaba también con los cherecos o checos, unas bolitas negritas y una fruta, que también, como conté la semana pasada, era como tener ahora las bolichas, pero con eso se jugaba, porque no había en ese tiempo las famosas bolichas. Claro. Se jugaba los ángulos, que era como el béisbol ahora casi, pero era con la mano. Habían juegos muy, muy bonitos, muy, muy recreativos y muy sanos. ¿Y crees que esos juegos ya están en extinción, han desaparecido? ¿Por qué razón, quizá? El modernismo siempre mata o está matando, o está quitándonos lo tradicional de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y pienso que eso es lo que ha matado. Ahora ya incluso los niños o los chicos ya saben manejar un celular. Entonces ya pasan más metidos en eso que antes de dedicarse a jugar, ya sea antes en las calles se jugaba también indoor, lo que sea. Y se jugaba, imagínate que empezamos a jugar con las famosas bolas hechas de media, donde se ponía ya sea bastante trapo ahí, y se les enredaba de una forma que quedaba con un baloncito, y con eso se jugaba. Entonces, porque no había aquí el plástico, no había ni los balones de plástico, peor de los otros. Y las muñecas de trapo, me imagino que con las niñas, las muñecas de trapo. Claro, así mismo, las niñas también, igual, con las muñecas de trapo, incluso con juguetes, con frutas del campo. También hacían con sus naranjas, hacían las cabecitas, con palito ya les hacían el cuerpo. Entonces, con eso se jugaba, porque no habían igual las muñecas de plástico o de carey, que se llaman. Entonces, esas eran, como digo, la infancia fue bonita, fue sana y, bueno, sigue siendo sana un poco, pero, como digo, el modernismo es el que está matando parte de nuestra cultura. En esta ocasión, contándonos del lugar donde él nació, creció, donde aún sigue, ayudando, sigue trabajando, aportando por el crecimiento, como es de la parroquia Amalusa en el cantón Espíndola. Nos estaba comentando, recordando un poco de su infancia, de los juegos tradicionales. Algunos de ellos ya se están perdiendo, lo decía, por la invasión de la tecnología. Y eso es en todas partes. La tecnología está como un poco opacando, desplazando ciertas cosas que nos han hecho tanto bien. De todas maneras, como yo decía, pues nos vamos acoplando, pues así es el mundo, son etapas que uno hay que ir también cumpliendo. Pero nosotros quisiéramos Arcesio, que nos cuentes la parte de lo bueno que tiene la parroquia, la parte turística, de los atractivos que tienen en sí,
porque todo este cantón tiene muchos atractivos especiales, bondades de orden turístico que quisieran muchas personas conocer. Ahora, cuéntanos acerca de los atractivos que tiene Amalusa. Bueno, Amalusa cuenta con un sistema lacustre que lo conforman las lagunas Arenal. Este nombre por una cantidad de arena que tiene en su orilla. Es como una playa en la altura, pero a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene la chuquiragua. Chuquiragua lleva el nombre porque es una planta medicinal que la utilizaban desde mucho antes para diferentes tipos de remedios que hacían caseros, sobre todo. Hay la laguna Las Arrebiatadas, que arrebiatadas o arrebiatar quiere decir unida una detrás de la otra, que es un conjunto de lagunas y lagunillas. Hay la laguna Cogote, el cogote los antiguos nombraban al cuello, que es que es igual, la laguna es como un cuello alargado nomás. Hay la de Potrero del Medio, que se llama así porque porque está en medio de dos ríos. Y hay la laguna Huicundos, que el Huicundo es una bromelia. A las bromelias aquí se le llama Huicundos, y por eso, como hay bastante cantidad en su entorno, decidieron ponerle la laguna Huicundos. Y la más extensa, de 1.400 metros de distancia, de largo, es la laguna Yacuri, que le da el nombre al Parque Nacional Yacuri, que es un referente del sur del Ecuador y un atractivo hermoso que tiene nuestro cantón Espíndola, el Parque Nacional de Apuri. Y como digo, estas lagunas están en esta parroquia, en el cantón Espíndola. También tenemos las cascadas, tenemos la cascada de La Vega, la cascada El Ico, la cascada de la Cofradía, la cascada Marcola, la cascada Potrero del Medio, que son cascadas de más de 50 metros de caída libre. Son muy hermosas, son muy visitadas por propios y extraños. Hace unas semanas estuvimos haciendo una minga para descentrar el camino a la cascada La Cofradía, que es una de las más visitadas, y estuvieron un poco más de 40 personas ayudando, colaborando para a descentrar este sendero. Y una consulta, y todo el tiempo, todo el año pasan, tanto las lagunas como las cascadas están copadas, es decir, son afluentes, hay afluencia durante todo el tiempo, o es en temporadas nomás. Quizá las cascadas hay como ir más fluidamente, más tranquilamente casi todo el tiempo, pero en cambio a las lagunas, ¿no? Ahí hay que esperar el tiempo que sea propicio, que sea bueno el tiempo, que no haya ni viento ni páramo, porque en verdad maltrata mucho tanto el viento como el páramo. Es como botarle arena a la cara y quita la respiración y se tiesan las manos, es mucho frío, baja bajo cero la temperatura. Entonces es muy difícil llegar a las lagunas, o si se llega no se ve tanto la hermosura de estas lagunas, si está nublado igual. Entonces hay que ver un poco de el tiempo que esté bueno para ir a las lagunas, pero como digo, las cascadas están más hacia acá abajo, más bajas, ahí sí hay como ir tranquilamente en cualquier temporada del año, cualquier tiempo del año. ¿Conoces, Arcesio, si hay alguna leyenda que en torno a las cascadas, en torno a las lagunas, que se cuente, que se comente de boca en boca aquí en Amalusa? Hay un relato, un cuento, una leyenda de San Bartolo, que dice que es un santito que es incluso el patrono de aquí de Amalusa, que lo llevaron a la parte alta y él, o sea, lo encontraron en la parte alta y lo trajeron a Amalusa, y él se les regresó. Dice que no quería quedarse acá abajo, que decía que si lo dejan arriba iba a ser plano todo lo que él miraba, todo lo que es Amalusa, hasta Bellavista, Jimbura, todo eso podía ser plano, pero la gente igual lo traía, y él se regresaba. Después dice que él iba en una burrita parida con un asnito pequeño, y también llevaba su bastón. Entonces dice, viendo que la gente no lo dejaba que estar arriba ni le hacía su capilla, cogió el bastón en una roca que hay acá arriba en el Salado, y puso en una roca en el bastón duro y lo introdució. Más o menos hay un hueco así de 15 centímetros, sí conozco yo. Y también dicen que hay los rastros de la burrita, hay unas huellas ahí, pero
No se parecen mucho a rasos, pero así es la leyenda. Y de ahí subió a la parte alta del cerro y cogió el bastón y lo botó, y dice que cayó en la laguna de donde se hace, donde cae la cascada de la cofradía. Es un cuento, una leyenda que se teje o se está ya también por perder. Aprovecho también la oportunidad para hacer un llamado tanto a las autoridades como también a los rectores de los colegios. Ellos tienen la oportunidad de mandar deberes, de hacer un proyecto de monografías incluso para rescatar esas leyendas, esos cuentos, esas tradiciones que se están por perder. Si no las escribimos, contamos ahora con alguien que nos cuente, después se terminan esas personas y nos vamos a quedar ya, vamos a ir perdiendo parte de nuestra cultura. Entonces, sí, es un llamado también a ellos para que hagamos en conjunto rescatar estas leyendas, tradiciones, y quizás si fuera posible hacer incluso un video de esta leyenda, tener un relato, tener un cuento, para que las futuras generaciones sepan también de lo que tuvimos, de lo que hubo, de lo que contaron. Así es. Eso sí. Sí, completamente de acuerdo contigo, Arcesio. Es importantísimo de que se aproveche esta riqueza que tiene nuestra gente, nuestra ciudad, nuestra provincia en este caso, para poder plasmar y que lo que tú dices, ¿no? Que quede como en una videoteca, audioteca, lo que sea, ¿no? A fin de que podamos, las generaciones que vienen, pues, saber los orígenes de estas tierras hermosas. Arcesio, y en cuanto a estas aguas, tanto de las lagunas y de las cascadas, aparte de ser, algo llamativo turísticamente, ¿sabes si de pronto tienen algunas bondades como medicinales, algo bueno para la salud quizá, o de qué otra forma se aprovechan estas aguas acá? Bueno, estas aguas son netamente puras, son bien cristalinas, son puras porque nacen en la cordillera. Ahora ya no, antes se llevaba ganado, se pastoreaba ganado en ese sector, pero ahora ya se está conservando allá porque forma parte del Parque Nacional Yacuri. Y estas aguas, como digo, son puras, es netamente pura, se puede beber tranquilamente de ellas y no hay ningún peligro de enfermarse. Y anteriormente se utilizaban, incluso los chamanes iban a hacer sus curaciones ahí. Y de eso, de acuerdo a la creencia, les funcionaba, se curaban y lo hacían. Ahora, como ya es parte del Parque Nacional Yacuri, ya se está controlando un poco esto, ya se controla, es más controlado. Igual que la pesca también, aquí en 1982 viene un estadounidense y del Cuerpo de Paz, y Gregorio se llamaba, y trajo semillas de alevines de trucha, y fuimos a sembrar con algunos amigos de aquí de Malusa, llevamos, porque teníamos que cargar incluso los botes, llevamos 4.000 truchas y sembramos en tres lagunas, en la 2.000 en el Yacuri, 1.000 en el Arenal y 1.000 en la Chuquiragua. Y después la gente empezó, como ya empezaron a depositar sus huevitos y tener más alevines, empezaron a poner en cada una de las lagunas, por eso que ahora tenemos en casi todas las lagunas y todos los ríos tienen trucha, que incluso aquí en Amalusa hay dos ríos que si teniendo un poco de suerte también se puede tranquilamente pescar aquí una trucha. O sea que se convirtió en una bendición de esto, el haber llevado estas semillas de trucha, y ahora pues hay abundancia y la gente puede ir a pescar libremente. Claro, sí, pero a pesar de que la trucha también te come otras especies como las ranitas, hay también aquí la gastroteca, que es una rana, un sapito que incluso están haciendo estudios para contrarrestar el cáncer. Entonces, hay muchas especies de anfibios, hay muchas especies de reptiles también, pero que son buenas. Hay aves, incluso endémicos, hay orquídeas, flores hermosas que nos regala esta naturaleza. También hay la parte de la cultural, también los antepasados dejaron huellas aquí en esta parroquia, como los petroglifos de Marcola y los tacines. Los petroglifos son grabados en roca, en la roca dura. Ahí hicieron sus dibujos y hay dos piedras que hasta ahora se ha encontrado, que tienen figuras incluso de animales, como un puma, tiene figura de reyes o con corona, de caras.
y también figuras geométricas como cuadrados, de peces incluso también se ha encontrado en estas rocas, en estos petroglifos, y los tacines, que son hoyos en la roca, que algunos tienen hasta 40 metros de hondo, pero que son bien, como verles pulido el fondo. Entonces se dice que incluso podían haber sacado un líquido de los vegetales para poder hacer como barro esta roca y hacerles, moldearles, hacerles las figuras, hacerles los hoyos a estas rocas muy duras. ¿Qué prácticas ancestrales se conserva todavía acá? Todavía se encuentra en algunas partes la molienda, ahora ya lo hacen con acémilas, se encuentran los trapiches de madera que para sacar el jugo de la caña, todavía. Partes también aquí en la agricultura, por ejemplo, todavía se hacen las lampeas, las de hierbas, y no se utiliza mucho los químicos, entonces también son productos muy sanos que se producen aquí en este sector. Además del telar de cintura, que también hay algunas damitas de nuestra parroquia que todavía conservan esa parte de esos oficios, de esa parte de nuestra cultura. Y en la parte religiosa, ¿cómo es la comunidad? ¿Cuál es quizá su devoción más importante y la fiesta más importante de Amalusa? Bueno, aquí la parroquia es eminentemente católica. Se puede decir un 98% de católicos que celebran las fiestas a las imágenes. Por ejemplo, el 24 de agosto a San Bartolomé, que es el patrono de aquí de Amalusa. Ahora tenemos el primer domingo de julio, la fiesta de San Vicente, que es también una fiesta muy tradicional, que la vienen realizando desde hace unos más de 150 años, una familia García Torres, y aún se conserva todo eso. Se hacen en las fiestas de cantonización, que todavía se llevan aquí en la parroquia, como es cabecera cantonal, se hace también las celebraciones aquí. A la Virgen del Cisne también, una de las fiestas religiosas también es la Semana Santa. Hay una fiesta, una procesión del Miércoles Santo, que es una de las más concurridas de todo el Cantón Espíndola. Se llenan calles enteritas de fieles que van con el Santo Sepulcro, con la Dolorosa, con San Juan, van por las calles y, como digo, llenan algunas calles de gente de estas procesiones que son, como digo, una de las más hermosas, las más llamativas de todo el cantón. Y también en la Semana Santa, aquí se viste, el Jueves Santo es un pase bíblico que se viste o se representa en la iglesia. Y toda la noche la gente pasa acompañando, ponen turnos de barrios y de dirigentes para que acompañen, como digo, toda la noche, y toda la noche la gente pasa rezando hasta el amanecer, hasta las 7 de la mañana, que hay la misa ya para terminar con este Jueves Santo. Bueno, ahí un poquito del recorrido también, la parte religiosa, un pueblo netamente católico, nos comenta. Leonardo, ¿tienes alguna inquietud? Seguro tú también, tú conoces, ¿no? Por este lugar, has estado también de cerca. Pero yo creo que algún momento yo tengo también que visitar para ir a conocer estas bondades que nos está contando acá nuestro amigo Arcesio Torres. Y ya casi en la parte final, sí, quisiéramos que nos cuentes en cuanto a la parte gastronómica, los platos importantes, típicos de este sector, Arcesio. Bueno, a Ramiro y Leonardo y amigos que nos ven y nos escuchan en sus medios, el plato típico que pienso que no hay, para mi parecer no hay en otro lado, es la ensalada de papaya tierna. Es la papaya bien tierna, lo más tierna. Se la coge, se le saca la corteza, se la pica en rodajas, se la hace hervir, se le bota el agua, se le pone nuevamente agua, se hierve tres veces y ya está para un poco blandita, para ponerle el jugo de limón, el cilantro, la cebolla, algunos que les guste el ají, y eso se come ya sea con pan, ya se come con arroz, también con el conocido repe lojano, también con arveja con guineo. Es uno de los platos típicos que es representativo de aquí, de nuestra parroquia, principalmente. Esto se da en los matrimonios, se da en los grados, en los santos.
Esto se sirve así, en, como digo, en el plato, en el plato fuerte, ahí se pone esta ensalada de papaya tierna. Ah, pues qué bien, qué delicioso, según lo que nos narra, nos cuenta Arcesio, pues qué bien. Como digo, yo creo que hay que ir a conocer, hay que ir a disfrutar, hay que vivir en carne propia estas experiencias de cada uno de estos sectores, de estas parroquias, de estos barrios que forman parte del cantón Espíndola, que nos ha venido contando Sergio Arcesio Torres durante estos miércoles, durante este programa. Arcesio, ¿qué más quisieras ya en la parte final? ¿Algo más que quieras añadir? Y agradecerte por esa deferencia y por esa apertura que has tenido para, durante todos estos días, llevarnos a pasear imaginariamente por estos lugares. Bueno, agradecerles a ustedes, a ti, Ramiro, a ti, Leonardo, por darme la oportunidad de dar a conocer un poquito de lo que sé de nuestro cantón Espíndola, dar a conocer a quienes no conocen y a quienes desean conocer. Hago la invitación también para que vengan propios y extraños a conocer las bondades, a conocer los atractivos, a conocer su gente, para que vengan aquí, pedirle a Dios que bendiga tanto a ustedes, compañeros, así como también a quienes nos ven y nos sintonizan por estos medios de comunicación. Muchas bendiciones para ustedes y que quizá pronto nos podamos ver, o si vienen por aquí, los pueda acompañar para hacerles conocer lo que he hablado, lo que he dicho, para que vean que no es cuento, sino una realidad. Sin duda alguna. Muchas gracias entonces, Arcesio, por también por la invitación, y como ya he dicho, gracias por habernos acompañado en este programa y ser esa ventana para el mundo, ¿no? De lo que es, de las vivencias, de la historia, de Amalusa, de todos los sectores de lo que es el cantón Espíndola. Así que gracias una vez más, Arcesio. No sé, el próximo miércoles, bueno, yo creo que ya nos contaste todos los, referente a todos los sectores, ¿no? De lo que es el cantón Espíndola, y no sé si más adelante también, porque sabemos que tú eres un hombre que has recorrido diferentes partes, ¿no? De acá de nuestra provincia, conoces mucho. Y bueno, veremos a ver si es que hay la posibilidad de que sigas acompañándonos en los próximos días también acá en el programa Arcesio. Bueno, gracias. Estaré dispuesto a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver de qué se puede hablar, de qué sector, de qué lugar, que también, como dices tú, he recorrido, he tenido la oportunidad de conocer y de averiguar también, investigar un poco sobre estos lugares. Gracias, Arcesio. Arcesio Torres, un hombre oriundo de la parroquia Amalusa en el cantón Espíndola, conocedor de estos sectores, amante de lo que es la parte turística. Y pues bueno, felicitamos por el trabajo que haces y agradecemos por habernos acompañado. A ustedes, nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio digital, gracias por sintonizarnos. El día de mañana estaremos con otro invitado, así que los esperamos a las 18:35. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.